¿Qué tal, cocinadictos? Hoy aprenderemos a hacer un delicioso postre italiano llamado panna cotta. Así que quédense hasta el final. Antes de comenzar la preparación, recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que se enteren de todas las recetas que iré subiendo. Ahora sí, comencemos. Para esta preparación necesitaremos 200 gramos de azúcar blanca o rubia. Si no tienen cómo medirla, pueden utilizar la licuadora, pues por un lado nos indica los mililitros y por el otro las tazas, de modo que mediremos un poco menos de una taza. Un litro de crema de leche, nata o media crema, una cucharada de esencia de vainilla, 7 gramos o 2 cucharaditas de gelatina sin sabor, 60 mililitros o 7 cucharadas de agua, 100 gramos de arándanos, 200 gramos de fresa, 200 gramos de mora y 2 cucharadas de azúcar. Recuerden que las medidas de cada fruto no tienen que ser exactas, pueden usar las cantidades que quieran desde que sumen 500 gramos. Y también pueden decidir si hacerlo con un fruto o con varios. Bueno, lo primero que haremos será poner toda la crema de leche, nata o media crema en una sartén a fuego medio-bajo junto con la taza de azúcar y la esencia de vainilla. En la descripción de los ingredientes mencioné que el azúcar debía ser rubia o blanca. Tengan presente que esto es para evitar que el color de la panna cotta cambie. Después de remover muy bien, esperaremos hasta que hierva la mezcla para asegurarnos de que el azúcar esté diluido. Mientras tanto, prepararemos la gelatina sin sabor. Para ello, calentaremos el agua y cuando esté a punto de hervir, la agregaremos a un vaso o recipiente hondo en donde ya está la gelatina. Recuerden batir rápido y constantemente para minimizar la formación de grumos. Como ven, ya la mezcla ha comenzado a hervir, de modo que apagaremos el fuego y agregaremos la gelatina sin sabor, pero pasándola por un colador para evitar algún grumo. Bueno, ahora que la panna cotta ya está lista, elegiremos los moldes en que la queremos poner. Por mi parte, utilizaré dos tipos de copas, unas grandes y otras pequeñas. Y también utilizaré un molde pequeño para mostrarles la forma tradicional de presentar este postre. Después de esto, ya solo nos queda llenar las copas o moldes que elegimos. Si desean, pueden esperar un poco a que se enfríen y luego los refrigeraremos por un espacio de 4 horas. Ahora haremos la salsa de frutos rojos. Para ello, lo primero que haremos será pelar la fresa y cortarla en trozos pequeños. Luego, en una sartén a fuego medio-bajo, agregaremos la mora, los arándanos, la fresa y las 2 cucharadas de azúcar y removemos. Luego de unos 10 minutos, ya vemos que la fruta comienza a soltar sus jugos y empieza a disolverse. Luego de otros 10 minutos, ya notamos que la fruta se ha disuelto mucho más y tiene un color mucho más homogéneo. Cuando lleguemos a este punto, apagamos el fuego y dejamos enfriar en un recipiente. Pasadas 4 horas, ya está cuajada la mezcla y ya la salsa está fría, de modo que solo tenemos que agregar una buena cantidad de esta sobre el postre y ya quedará listo. Como les había dicho antes que deseaba mostrarles, esta es la forma tradicional de presentar la panna cotta, es decir, debe desmoldarse y luego sí se agrega la salsa. Si desean hacerlo así y el molde no es fácilmente desmontable, como en mi caso, pueden repasar los bordes del mismo con un poco de calor o fuego para que desprenda mucho mejor. Bueno chicos, así es como ha quedado esta riquísima panna cotta. ¿No se imaginan lo deliciosa que es esta combinación entre la suavidad y el dulce de la crema junto con el toque ácido de la fruta? Y ni hablar de lo fácil que es de hacer. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Déjenme saber en los comentarios qué otra les gustaría ver más adelante. No olviden suscribirse a mi canal y darle click a la campanita para enterarse de cada nuevo video que iré subiendo. Y no olviden que si tienen dudas o comentarios pueden escribirlos aquí abajo. ¡Chao, chao, cocinadictos!